Quédate con nosotros. Nos vamos a Contadora. Atravesamos la ciudad para ir a Isla Perico en el Cosway de Amador, donde tomaremos nuestro ferry que nos llevará a Isla Contadora en el archipiélago de las Perlas, a 66 kilómetros de la ciudad de Panamá. Al llegar, nos chequeamos en el ferry Si Las Perlas. Salen todos los días en la mañana y regresan en la tarde. Ya estamos listos para abordar. El viaje es bastante cómodo. Y la vista a la ciudad y la bahía de Panamá es un espectáculo. Hola, ¿cómo está? Le habla Julián Urbina aquí de Llégate. Sí, era para decirle que ya casi finaliza el trayecto hacia Contadora, para ver si nos encontrábamos en la playa como habíamos acordado. Sí, muchas gracias. Wow, estando aún en el mar y mi señal aquí es efectiva. Apenas llegamos a la isla, ya se acercan los botes que nos llevan desde el ferry hasta la orilla. El archipiélago de las Perlas es uno de los lugares más exuberantes que ofrece el Pacífico panameño. La isla donde nos encontramos se caracteriza por su historia y por playas de arena blanca y aguas cristalinas. Bienvenidos a Contadora. La mejor manera de transportarse por la isla es en estos carritos. Averigüé dónde los alquilan. La señora Tina amablemente me rentó uno y me explicó todo. Ya estamos listos para conocer de manera más fácil esta bella isla con sus mejores detalles. A lo que vinimos, a disfrutar de las bellas playas de Contadora. La primera es Playa Galeón, es donde llegan los ferries, es la carta de presentación de esta bella isla. Es una pequeña bahía de arena blanca y cristalinas aguas, con una relajante vista hacia un islote cercano y una pequeña cueva para quienes disfrutan de la aventura. Nos vamos a otra playa. Playa Ejecutiva. Es también una pequeña bahía de aguas bien tranquilas y cristalinas. Sus blancas arenas invitan a tomar un bronceado. Perfecta para relajarse y admirar su belleza. Es tan relajante que hasta unos perritos deciden navegar en sus aguas. Otra playa es Playa Cacique. Tesoro al otro lado de la isla. Se le llega por un lado del Hotel Marioro. Es un poco más amplia que las otras playas, pero tiene en común sus cristalinas aguas, con esos matices turquesas que nos encantan. Aquí los niños juegan a sus anchas y el ambiente también es de relax total. Desde la Playa Cacique podemos ver otras islas que forman el archipiélago de las Perlas. La gente llega a la isla de Contadora sin imaginar todo lo que ofrece sus alrededores. Cuando te hablo de sus alrededores, es el archipiélago de las Perlas. ¿Qué más puede buscar el turista al momento de llegar aquí?
Las opciones de la isla Contadora son lindas, pero a veces son limitadas. Nosotros, por ejemplo, hacemos el tour de islas, se pueden hacer avistamiento de ballenas jorobadas de julio a octubre, se puede hacer buceo para gente que sabe y para gente que no sabe. O sea, hay muchas alternativas dentro de la parte acuática en lo que ofrece el archipiélago de las Perlas. ¿Qué es el lugar que más impacta a los turistas al momento de llegar al archipiélago? Una de las islas que más les gusta a los visitantes es el Bajo Boyarena, que es un banco de arena en el medio del océano, y la sensación es muy interesante. Es uno de los lugares que más les gusta. También la isla Mogomogo, como una piscina natural, y los contrastes de los colores. Ese color es de color turquesa, esmeralda, es algo que al cliente le deja una imagen muy fuerte. Esas tres cosas que usted recomienda a todos los turistas que llegan a Isla Contadora. Les recomiendo que conozcan el archipiélago de las Perlas. Tenemos aquí muchas islas. El archipiélago de las Perlas no es uno de los lugares más bonitos de Panamá, sino está considerado uno de los lugares más bonitos del mundo. Una belleza incomparable con respecto a otros sitios. ¿Qué actividad que usted recomienda dentro de Contadora? Contadora tiene playas muy bonitas, después hacer snorkeling. También les recomiendo que tomen paseos en lanchas, que conozcan lo que son la isla Mogomogo, la isla Pacheca, la isla Chapera. No hace falta recorrer 5 horas, ya navegando 10 minutos de Contadora, ven lo que están viendo aquí mismo. Al regreso, conoceremos qué se esconde detrás de la historia de esta isla. Exploraremos un poco más del archipiélago de las Perlas. Nos encontraremos con unos visitantes sorpresa. Y más adelante, realizaremos un deporte que está muy de moda. Es hora de explorar los alrededores de Contadora y conocer un poco más del archipiélago de las Perlas. Voy a donde los amigos de Coral Dreams, que ofrecen un tour espectacular. Bienvenidos a todos, mi nombre es Guillermo. Vamos a hacer un tour que se llama el Tour de Islas y Snorkeling. Les voy a contar un poquito la historia de Contadora. Esta isla se llama Contadora porque aquí contaban las perlas. Esta isla fue adquirida por la familia Lewis en el año 67. La isla Contadora tuvo su renombre internacional en la década del 70, cuando venían personas famosas como la familia Kennedy, los reyes de España, Sofía Loren. Aquí venía Elizabeth Taylor. La isla se hizo también muy conocida cuando fue el exilio de Reza Pahlavi, del Shah de Irán. Y también aquí se descubrió una perla que se llama la Perla de la Peregrina, porque ella iba de reino en reino. En este momento la Perla de la Peregrina se encuentra en el Museo de Londres. Las casas más importantes de la isla Contadora, está la casa con el jardín verde. Esa casa se llama Punta Lara. El presidente Omar Torrijos y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, hicieron las conversaciones para el Tratado del Canal de Panamá. También estuvo exiliado el rey de Persia. Y en los 86 fue un tratado que se llamaba la Cumbre de Contadora por los Derechos Humanos de Latinoamérica, de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Actualmente sigue siendo una casa privada, la familia Lewis. Todas las playas que están aquí, hermosas playas. Aquí en Panamá las playas son públicas. Uno puede disfrutar de todas las playas del archipiélago de las Perlas, que de hecho tenemos 120 islas. Vamos a ir navegando hacia la isla Chapera, donde vamos a practicar snorkeling. La piscina está abierta. Y uno a uno se fueron metiendo al agua. Yo no me iba a quedar atrás. Y así comienza la aventura del snorkel. ¡Wow! ¡Qué impresión la cantidad de peces que se ven! Un espectáculo digno de admirar. Así dejamos atrás Isla Chapera. En la vía vemos desde lejos otras islas del archipiélago. Llegamos a Cayo Boyarena. Es un impresionante banco de arena que solo puede visitarse cuando baja la marea, porque al subir desaparece en el agua.
La vista desde su pequeña loma es impresionante. Lo de los matices turquesas en el agua aquí cobran otro nivel. Me sorprendió la cantidad de cangrejos que puedes ver y hasta peces en la orilla. Pero no podía esperar más para sumergirme en sus cristalinas aguas. En nuestra vía de regreso, nos paramos en la isla Mogomogo, famosa por ser el lugar donde fue grabado el reality show Survivor. Es un lugar ideal para hacer snorkel, así que pa'l agua. El agua tan tranquila y cristalina nos permitió tener una estupenda vista del coral. Recuerda no tocarlo y mucho menos pararte sobre el coral. Definitivamente tenemos mucha suerte y aunque ya la temporada de avistamientos de ballenas finalizó, pudimos encontrarnos a varias que aún no comienzan su viaje de regreso. No nos podemos acercar demasiado para no molestarlas, sobre todo a este par que son madre y cría. Realmente impresionante. También la que salta a lo lejos nos sorprendió. La verdad es que la suerte no nos abandona. Miren quiénes nos estaban esperando a la vuelta en Playa Galeón. Estos simpáticos delfines. Disfrutamos mucho viéndolos nadar cerca del bote. Al regreso, disfrutaré de la playa de una manera totalmente diferente. Probaré una deliciosa comida con una espectacular vista y les diré la mejor opción para dormir en la isla. Las aguas de Contadora me invitaron a hacer paddle. Michelle me da una breve explicación de cómo manejar los remos y la tabla. Listos, nos vamos para el agua. Hasta el perro hace paddle en Contadora, pueden creerlo. Comenzamos a remar y a pesar de lo movido del agua, me paré en la tabla. Luego de esto, ya todo era un paseo fascinante por las azules aguas de la Playa Galeón en Contadora. You're doing good.
La verdad es que esta es una sabrosa manera de hacer ejercicios y divertirse. Y cuando las condiciones físicas y climáticas lo permiten, puedes ir a otras playas de la isla haciendo paddle. Me gustó tanto el paddle que voy a investigar en qué otros destinos que visitaré puedo hacer esto. Es lo máximo, se los recomiendo. No hay lugar al que llega te vaya que no nos deleitemos con el buen comer. Aquí estamos con el chef Manuel Hernández del Hotel Mar y Oro. Ahora yo quiero que tú me digas qué es lo que nos vas a preparar. Te voy a preparar un risotto de camarones. Comenzamos. Un poquito de aceite de oliva, mantequilla, pimentón rojo, cebollín, cebolla morada, un poquito de ajo picado. Sofreímos todo y luego le agregamos los camarones, que estén frescos. Le agregamos el bisque, que es un caldo de camarones hecho con las conchas, y así aprovechamos todo del camarón. Y esperamos que se cocinen un poco. Después de eso, retiramos los camarones para que no se sobrecocinen. Ahora le agregamos el risotto ya previamente cocinado. Y con una paleta comenzamos a integrar todos los sabores del caldo. Lo movemos. Esta parte que ustedes ven aquí, que se le pega a la olla, hay que moverlo e integrarlo al risotto. No tiene que echarle bastante sal al comienzo, sino el queso termina de darle lo que le falta de sal. Queso parmesano. Para darle cremosidad. Ahora le incorporamos los camarones que se los sacamos ahorita. Y ya finalizamos ya. Tenemos el risotto de camarón. Wow, muchas gracias. Vamos a probar esta delicia. A ver qué tal. En verdad, está delicioso. Yo creo que al momento de venir a Isla Contador, ustedes tienen que visitar el Hotel Mar y Oro, sobre todo su restaurante, porque la gastronomía es completa. Aquí voy a seguir disfrutando de este plato de risotto que quedó espectacular y se los recomiendo de primera mano a la hora de escoger el menú. Es hora de buscar dónde descansar. El Hotel Mar y Oro es el único hotel en Contadora que cuenta con su propia playa. Es una preciosa mansión con una vista inmejorable a la playa que deleita a sus huéspedes. Sus confortables y lujosas habitaciones están equipadas con todo lo necesario para que te sientas cómodo. La suite tiene una vista preciosa a la playa.
la playa del hotel, puedes disfrutar de refrescantes cócteles mientras tomas el sol. Y en su restaurante, puedes degustar de unos suculentos desayunos con una preciosa vista. Cuando dicen que Panamá es bello, yo creo que no hay mejor carta de presentación que este sitio. Un lugar con una flora y fauna que se impone ante cada sendero que pasa. Una gastronomía que queda para chuparse los dedos. Y una vida marina que deja a todos boquiabiertos. Te espero en mi próximo destino, pero antes, llégate a Contadora.